primer lugar, realmente muy contento de estar en esta, en este tipo de reuniones que no son típicas para la dinámica de pensar nuestro país y que me parece que deberían empezar a ser típicas. Me parece que la idea de lograr un punto de encuentro entre todas las ideas, ideologías y posturas en un, frente a una ciudad, me parece vital como para poder empezar a pensar el país que nosotros necesitamos a futuro, no para nosotros seguramente, sino para nuestros hijos. Así que en el pequeño granito de arena que uno puede aportar con lo poco que uno conoce, me pareció una cálida invitación en un lugar estratégico para la República Argentina como es la ciudad de Mar del Plata, así que muy contento de estar acá. La ciudad de Mar del Plata es una ciudad de relevancia en el ámbito judicial en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también, con excelentes juristas, con un nivel universitario de excelencia y con un ámbito del poder judicial y de la, del ejercicio de la profesión de abogados que también es de relevancia desde hace ya largos años. Eso yo creo que la posiciona a la ciudad en un lugar que tiene que empezar a pensar lo que será a futuro la justicia para los ciudadanos en esta ciudad y en la región también. La afirmación de lo que vengo a hablar, digamos, hoy es una afirmación bastante simple y que pareciera ser una verdad de perogrullo, hablarle claro para que la gente entienda. Bueno, pero ha sido una idea que no ha estado presente, por lo menos en la justicia, durante muchas décadas, por una idea de concepción de la justicia y del derecho cerrada hacia la sociedad. Una idea basada más en el poder de aquellos que deciden como tercero imparcial frente a una sociedad que tiene que acatar exclusivamente, pero sin entender la trascendencia que tiene que tener la comunicación de lo decidido y el entendimiento de lo decidido. Si nosotros hablamos de decisiones judiciales que deben estar bien fundadas, con buenas razones por parte de los jueces, tenemos que entender que para que esas buenas razones sean convincentes, primero tienen que ser entendibles. Algo que podría decirnos nuestra abuela, nuestra tía, o un vecino, o un señor mayor, desde la experiencia de la vida. Primero ser entendible, y luego podemos pensar ser convincentes. Y es necesario ser convincentes para que las decisiones judiciales que resuelven conflictos terminen resolviendo el conflicto y que ese conflicto no se reitere. Es lamentable que la justicia tenga que tener traductores, digamos, ¿no? Una justicia vuelta hacia la ciudadanía que tiene que tener un traductor para que la gente entienda, inclusive las víctimas. Las víctimas y los victimarios, es decir, todos involucrados, los ciudadanos en general, la comunidad jurídica, tiene que entender de qué se trata. Esta idea de que el pueblo quiere saber de qué se trata, hoy día está golpeando las puertas de la justicia para que la justicia se abra y además de juzgar correctamente, lo haga de modo entendible.